Adiós, patache. ¿Qué le pasa? ¿Por qué está triste? ¿Todavía está triste porque le he lavado la cara? ¿Y se ha mojado? ¿Me perdonas? Es que tiene una mala hostia esta hija. Más malvada. Ay, Dios mío, estos hijos. Hoy sí, hoy toca lavar mantas, coger esto, la lavanda, y ponerla entre las mantas. Mirad el nena malvado. Mirad, ya están saliendo las moradas, las rosas. Súper bonito. La verdad que Bélgica en este tiempo, en verano, es como si fuera una primavera de España, ¿no? No hace ni mucho calor. De noche se puede dormir perfectamente sin sudar. Es maravilloso, la verdad. Pero los inviernos son muy chungos, ¿eh? Buenos días, gente amada y hermosa. Mirad, mirad. Mirad el H.I. Malvado. No me queda ni una gota de H.I. Se me ha terminado esto. Ajarchamora. La última vez que he podido hacer H.I. Svalger. ¿Qué es H.I.? Bien. ¿Cansado? Poco, ¿no? Y nada, gente madre hermosa, por aquí tenemos nuestro desayuno, el pan que os comenté ayer, que mirad, aunque ha pasado un día, bueno, hoy es el segundo, y sigue estando súper bien, y no lo he calentado ni nada, lo que si lo calientas se vuelve nuevo, y así que nada, un poquito de aceite de oliva, a mí no me apetece café hoy, porque cuando voy a ver a Antonio me hago dos, tres, y como que me da... El súper subido, no sé, esta mañana no lo he necesitado. Y nada, tenemos a Adam dormido. Y nada, lo dejo dormir hasta cuando quiera. Y ya cuando se despierte a ver cómo va. Mirad, gente más hermosa, voy a dar de desayunar a Adam. Siéntate, cariño. Svalger, señor de la coleta. ¿Para que estás más fresco con la coleta? ¿A que sí? ¿Cómo vas de dolor? ¿Un poco mejor? Mucho. ¿Sí? Ayer mismo tenía un sueño de la bicicleta, me caí y me levanté con el susto y me dio un buen golpe. Bueno, pues nada, yo voy a dar desayuno al Adam, se lo dejo por aquí. Y luego te doy el tuá y nada, voy a buscar a Patache. Gente, hoy estoy espesa, estoy lenta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala, wabarakatuh, desde una super... Soleadísima Bélgica, espero que estéis todos y todas bien bajo la protección de la asociación. Voy a ir a buscar a la señora Patache y tengo que ir a comprar dúa para Adam, medicina para paracetamol, porque no tengo. Ayer el Antonio cogió del restaurante una más y tengo que ir a comprar, así que creo que voy a recoger a la Patache y directamente vamos a ir a Sleis, porque en Holanda la medicación... Espera, que enchufo. Pues en Holanda la medicación... Es que aquí también la venden en muchos sitios, en supermercados y eso, pero en Holanda hay más. Hay más. Así que voy a ir y voy a comprar de ahí. Y de paso, en Holanda la gasolina está más económica. Y ayer al final eché solo 5 euros de gasolina y se me ha vuelto a encender la luz, y quiero ir a Holanda para cargar el coche, porque contadme, gente más hermosa, sois de las personas que llena el depósito al máximo y cuando va llegando a la mitad lo vais subiendo hasta el final, o sois los que vais echando de 10 euros en 10 euros.
Yo reconozco que cuando no he tenido dinero, pues sí que vas echando de 10 euros en 10 euros, ¿no? Pero me doy cuenta que cunde muchísimo más. Cuando tú pones el depósito lleno. Y luego, aunque vayas poniendo de 10 euros en 10 euros, pero cuando no llega a bajar de la mitad, como que consume menos. No sé si es que esto me lo estoy inventando, porque no he leído en ningún sitio esto, pero yo noto que cuando lo hago así, la gasolina me cunde más. Que cuando lo dejo hasta abajo del todo y hasta el momento que se me enchufa la bola, la esta de reserva, ahí noto que no me dura nada, dura, como que no cunde. Y no sé si es que esto me lo estoy inventando yo, es psicológico o cómo es. Contadme, contadme cómo echáis gasolina, gente madre hermosa. Ya, voy a aparcar. Estoy vaga, ¿eh? Que vengo al coche, que vengo en coche a buscar a la patache, pues que no me apetece nada, os lo prometo. Así que nada, vamos, que nos vamos. Patache. Hola, patache. No pasa nada. ¿Cómo ha ido el cole? No, ha venido con el coche, patache. ¿Cómo ha ido el cole? Que no me lo dices. ¿Te has comido el plátano? Comidas en mi bufeta. Claro que te he puesto un plátano. ¿Dónde lo has tirado tú? No, no y no. No más dinero en la bufeta. Pensador, no comidas en la bufeta. Momento en el que te entra la duda y vas a corroborar, y aquí está. ¿Por qué no te lo has comido? ¿No lo habías visto? No. Ah, eso es tu culpa, patache. Quiero comer. Ah, es que quizás ha abierto y la ha mirado por el otro lado de la mochila y no lo ha visto, no ha quitado la agenda. Cuando le compras ropa a tu hija y sigue yendo con la ropa de hace un montón de tiempo, siempre igual. Siempre igual. Hello. ¿Puedes creer que hemos estado, os lo prometo, más de media hora buscando aparcamiento? Es que he llegado a un punto que está a punto de marcharme. Y nada, he aparcado en el Jumbo y ahora estamos yendo caminando hacia la pescadería. Vamos a ver qué hay. Está súper lleno, ¿eh? Sí. Pero súper lleno, y a ver eso ahí. Adentro, ¿cómo está de aglomerado? Qué curioso, es un maxicosis para perritos. Qué bonito. Lo peinan mejor que a mí. De verdad, ¿eh? Tiene una devoción por los perros. Me encanta. Ya, papi. Estamos llegando. Jadis, ya se ha quedado dormida y está. De mala hostia. Está de mala hostia, Pain. Mirad qué bonito, mirad cuántas bicis, ¿eh? Antes te enseñé, mirad cuántas bicis. había una estatua de un señor y le habían puesto la máscara. Sí. Y aquí cuando ponen el mercado de segunda mano es súper chulo. Me encanta, mirad. Mirad, mirad, qué bonito. Le han puesto una máscara. Malvados. Mirad, aquí están todos los productos de cannabis, de marihuana. No quiero que me vean grabar. A ver, vamos a tomar un helado. Corre, ¿dónde estaba lo de los helados? Ahí. Aquí no hay helado.
creo que es aquí, Dilla. Dilla, ¿me enseñas? Qué rico. Fátima, ¿verte? Qué rico. Mira, tío, qué mal. Me gustan estas ofertas malvadas. Mirad. Las patatas fritas que las cortan ellos y las envasan al vacío están al 50%. Ay, perdón, 50 céntimos. Y normalmente estas valen 3 euros. Y son 2 kilos malvados. Así que vamos a coger uno. Mirad el tomate, qué barato. A 69 céntimos. Y mirad qué pintaza. Mirad qué pintaza. Voy a coger tomates. Esos tomatitos están el kilo a 4. Es muy buen precio, ¿eh? Y mirad. Las naranjas están 8 unidades a 2 euros. Pero no tienen buena pinta, ¿eh? No. Están muy mohosas, la verdad. ¿Qué más cosas? Está la coliflor. A ver a cuánto tenemos la coliflor. Ah, dos coliflores, 2 euros. Sí, lo voy a coger. Mirad, están los melocotones. 5 melocotones por 2 euros. Y tienen buena pinta, ¿eh? Mirad cómo son de grandes. Son gordotes, ¿eh? Así que voy a coger también. Y este me lo voy a llevar, que es el que he tocado. Mirad, está el chato aquí a 3. Así que también va a caer chato aquí. Mirad qué pedazo de dátiles. Mirad qué pedazo de la sandía. Está muy bien de precio. ¿Qué? ¿Qué apatacho? ¿Qué? Vale, amor. Están los plátanos a 79. Súper bueno, qué chiquita, ¿eh? Estoy mirando por aquí el pescado. He visto a Raya, voy a comprar Raya. Que le gusta mucho al Antonio. Que mira, mira, está de oferta. A 2 kilos por 16. ¿Qué kilo? Acabamos de entrar al Jumbo y me he asustado porque he visto que estaban a 2 euros, pero son 2 euros medio kilo. Así que nada, me he comprado yo barato. Mirad, aquí los pepinos están súper económicos a 55. Mirad, acabo de ver pimientos del Padrón, pero bueno, valen, son 200 gramos, pero te dice que si coges 4 paquetes te lo dejan a 10. Bueno, veas, 10 pavos malvados. El pimiento rojo está a 2 euros, pero solo tiene 2. Así que muy caro. Y este está a 1 euro, pero solo tiene 1. Gente más hermosa, tengo en casa Lioli, pero es que este está muy bueno. Y mirad, y vale 1 euro. 1 euro con 9. Súper económico. Aquí está toda la zona de medicación. Paracetamol para niños hasta aquí. ¿Veis? Junior. Y aquí es la marca blanca, es que está súper económico, ¿eh? Mirad, por ejemplo, este de 200, que es para niños, lleva 10 comprimidos y te vale 70 céntimos. Ya si quieres marca, pues la pagas, ¿no? ¿Veis? Y hay de todas las marcas que queráis. Así que nada, le voy a coger a Adam. Es que no tiene mucho dolor, pero le voy a coger... Es que Adam ya tiene peso de adulto, así que... Voy a ver qué cojo. Estaba el coche súper seco. Le he echado 83 litros, que son 90 euros. Y está súper económico, ¿eh? Está a 1,9 y al lado de casa está a 1,40. Imagínate la diferencia de precio. Qué satisfacción de ver que ha subido hasta arriba del todo. Lo que pasa que... Espera un momento. Estos coches tan grandes tienen el depósito súper grande. Y consumen, la verdad que consumen bastante. Y más si le enchufas esto. Con esto, estamos a 33 grados, no me puedo creer.
Mirad, gente más hermosa, comento por aquí. He dejado el que vamos a cenar esta noche. He dejado un poquito más de la mitad de las sepias esas pequeñitas. He dejado todo el kilo de calamares. He dejado los 600 gramos, había 100, 630 gramos por ahí, de gambas. He dejado dos de estas de raya, que nos gusta a mí y a mi marido mucho. Y he dejado pues, más de la mitad de los salmoncetes, o como se llama. Y por aquí, estoy jadeando, perdón, he dejado los salmonetes los más grandes, ¿veis? Y he escogido ahí los pequeños. Aquí tengo los más grandes y he dejado aquí una raya, una aleta de raya, como se llama, súper grande. He dejado dos pequeñas y he dejado un poquito de sepias. Y así me organizo. Ahora voy a limpiar todo este fregadero súper bien y voy a llevar esto al congelador. Pues bueno, gente más hermosa, por aquí tenemos nuestra cena del día de hoy. Las patatas fritas, las alubias, berenjenas, el pescadito frito, los langostinos bien fríos, los calamares, los chopitos, bueno, las sepias. Y un día más, os debo otra disculpa. La verdad que está siendo un gran reto esto de despedir los vlogs, porque ya sé, es que no os voy a poner ninguna excusa nueva porque no la tengo. Realmente el cansancio y el agotamiento se apodera de mí después de la cena. Y como dicen los latinos, me viene el mal del puerco, que es que cuando después de comer, pues les da el sueño. Pues esa soy yo, gente más hermosa. Muchísimas gracias por haber pasado un día más con nosotros. Sabéis que os queremos muchísimo, que sois parte de nuestra familia, que realmente mi vida sin vosotros no sería lo mismo. Les voy a dejar a todos y a todas bajo la protección de Allah Azzawajal. Y un montón que no comíamos langostinos. No, y langostinos como estos en España solo, porque aquí están tan caros aquí. Y hoy estaban, bueno, estaban baratos, entre comillas. Estaban a... No, son langostinos. Vendían así, crudo, yo no le he hecho nada. Son langostinos.